Ya casi, casi. Mis amigos, bien, oye, como diría un amigo, gracias por esa hemorragia de aplauso. Gracias por esa hemorragia de aplauso. Gracias. Oye, estamos ya comenzando la Navidad, ¿verdad? Oye, con todo este movimiento, que bueno, nos hacía falta un poquito estos aires divertidos, alegres y de mucho amor y mucha acogida familiar y de amistades. Oye, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo se siente? Bien. Ay, bien, bien, yo me siento muy bien, gracias a Dios. Dame como arma aquí mejor, más cerquita, para estar más cerca. Más cerquita de ustedes, Ginela, y ustedes de mí. Ay, ¿verdad? Oye, qué chévere se ve esto. Hola a todos, nuevamente. Y bueno, bienvenido ya diciembre, ¿verdad? Diciembre. Una época bien bonita, bien divertida. Pero estamos comenzando hoy, en esta ocasión, en nuestro programa del encendido navideño, ¿verdad? El encendido, pero... Y falta algo, ¿verdad? Falta el encendido. Así que vamos a contar hasta tres. Hasta tres para encender nuestro arbolito navideño. ¿Qué tal? ¿Lo hacemos? Vamos a contar. Y a la una. A ver, vamos a practicar. A la una. O así, a las dos. O de tres, dos, uno. ¿Qué ustedes creen? Uno, dos, tres o tres, dos, uno. Vamos a hacerlo regresivo como despidiendo el año. De tres a uno. Tres. Dos. ¡Uno! ¡Encendido! ¡Bravo! Eso después. Pero bueno, qué chévere, el encendido oficial de Héctor Avilar. Bueno, bienvenidos nuevamente. Y pues vamos a ver quiénes están por ahí. Mira, por ahí están conectando un montón de chicos y chicas. ¡Qué bueno! Oye, se ven muy bien, están activos, eso es lo importante. Voy a echar un vistazo por aquí, oye. Oye, por ahí están Mahara Pérez, Cali Rodríguez. ¡Qué bien! Oye, por ahí unos cuantos más. Vamos a ver por aquí. Echarle un vistazo a ver quiénes están por acá. Antes de comenzar, miren, vayan preparándose. Vamos a hacer un dibujito bien chévere, pero mira, muy acogedor, muy bonito. Un dibujito es navideño, así que busquen el papel, lápiz, marcador, también, ¿verdad? Como siempre les digo, papel, lápiz de color o puede ser una crayolita. Oye, hasta pintura podemos utilizar siempre, claro que sí. Y pues, saludos, ya saludé a Cali, a Mara, a Cristina, saludos a Leira Angelis de Naranjito. Qué bueno que están por acá conectados conmigo. Pues mira, pues, vamos a comenzar, vamos despejando un poco la pizarrita oficialmente. Avísame.
A Ali y Sari por ahí que están conectados también. Qué bueno de verles, Ali y Sari. Qué gusto de verles por aquí para hacer este arte navideño que comenzamos este año, bravo. Culminamos este año con un arte navideño aquí en Héctor Ávila Art. Y pues ya estoy ya preparado. Tengo ya mi sombrerito, ya ven mi corbatita de Feliz Navidad. Y mira, tengo ya los marcadores. Y estoy listo ya para comenzar el arte. Bueno, ya están listos, ¿verdad? ¿Quién más? ¿No? ¿Alguien más? Ah, sí, mira. Por ahí, déjame saludar, está bien a Imalay Torres también, a Cari Rodríguez, nuevamente ya la saludé. Y mira, después de, recuerden, mañana, hoy hacemos el encendido y hacemos un calchón navideño, pero mañana es un día muy especial también. A las 6 de la tarde está la Expo Navidad, la exposición de Navidad de pintura navideña de aquí de Héctor Ávila, de todos esos chicos y chicas que me han enviado sus artes navideños. Qué bien me he sentido. Oye, son bien bonitos, bien variados. ¿Y qué más? Oye, pues se ven muy bonitos, ¿verdad? Están bien lucidos. Hay dos Tienen que ya. verla mañana a las 6 de la tarde por mi canal de Héctor Ávila Art, por YouTube, la exposición de pintura navideña a Hay las dos o 6. tres artistas Oye, conectados. sí, por aquí están conectados dos o tres artistas que Ian también van a estar en la exposición. Vinesca. Y Ann Gineiska, bueno, unos cuantos más, sí, son unos cuantos, son un gran grupo. Así que, bueno, ya estamos listos. Estamos listos. Saludos a Jennifer, a Silvia. Ajá, hola. A María Lugo también. Muy bien. A Fermani. Ok, están por ahí, qué bueno. Pues mira, vamos a comenzar con algo sencillito, un arte navideño. Vamos a hacer un nacimiento, el nacimiento del niñito Jesús. Lo vamos a hacer aquí en cartoon, un dibujito sencillito, pero de muy buen gusto y que ustedes lo puedan hacer también. Mira, vamos a comenzar a hacer aquí un pesebre. Vamos a hacer un pesebre y vamos a hacer por aquí a José, a María y al niñito Jesús por aquí, en el mismo centro. Vamos a comenzar con el señor José. Aquí, con José, ¿verdad? Mira, vamos a comenzar con una curvita así. Es como un trazo que parece como una crayola, ¿verdad? O como un tipo de óvalo, bien finito, un óvalo bien finito. Esa va a ser la correa de la túnica de José. Muy bien, vamos a ver. Poco a poco, comenzamos en el mismo centro. Vamos en el centro, hacia los lados y un poquito hacia arriba, hacia abajo. Vamos a ejercer este dibujo, este arte navideño. Alright, qué bueno, vamos a ver, poco a poco, ya comenzamos con con la bandita de José. Ahora vamos a la parte de arriba de la túnica de José, vamos a hacer un semicírculo así, un semicírculo, esta es la parte de arriba de la cabeza, como yo lo tengo aquí así, un semicírculo ahí, de José, ahí, poco a poco, y entonces, vamos a comenzar así. De un poquito más a la derecha de ustedes acá, de José, vamos a hacer un pequeño rectángulo así. Así, en la parte de al lado. Muy bien, de José, vamos a ver. Es un rectángulo largo, ¿verdad? Por ahí está también. Sí, en lo que ustedes van haciendo esos trazos, yo saludo a Adrián, Yeriel también en Aguabo, qué bueno. También está por ahí, Alex. De Florida también, qué bueno, qué bueno. Y Anurek también, qué bueno. Pues mira, ahí tenemos el rectángulo y vamos a hacer ahora la parte de la cara. Vamos a hacer como casi un semicírculo. A ver, así como un semicírculo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos ahora, ya tenemos la zona de la carita de José. Muy bien. Naira, saludo a Naira, a Rosita, qué bueno. A Horta y familia, qué bueno. Entonces, mira, la parte de la cara, vamos a comenzar a hacer la barba de José. Un trazo vertical así, por aquí está la mitad. Y hacemos la barba de José así. Esta va a ser la zona de la barba. Bien sencillito, bien sencillito. Aunque ahí me queda un poquito, ahí no va a caber la cara casi, ¿verdad? Así que voy a hacerlo un poquito más grande, para que me quepa la cara, así que si tienen que borrar también, borren también y lo hagan el ajuste, ¿ok? ¿No será que está un poquito más largo? Así.
Ahora sí me va a caber la cara. Ahora sí, a ver. Y la barba no tan grande, así bajita. Ahí está mejor. Muy bien. Entonces. Ah, por ahí se encuentra Darío. Mira, pues también está Darío conectado, qué bueno. Anolaris Brewster. Brewster. Ahora sí lo pronuncié bien. Mixari Correa. Teresita, ¿verdad? Hola, Escalera, qué bueno que están por ahí. Oye, unos cuantos que están por acá. Dibujando conmigo. Y ya tenemos aquí. Vamos a hacerle ahora la ceja. La ceja bien arribita. Que no sea ahí. La ceja, lo que sigo saludando. Teresita. Anolais. Grisel Molina, qué bueno. Aquí los ojos. Vamos a hacerle los ojos ahora. Bien. Así como cerradito. Una curvita. Los ojos bien cerraditos con una curvita. Right, poco a poco. Ahora vamos a hacerle la, decimos los ojos y ahora vamos a hacer la boca. La boca vamos a hacerla dentro de la, barba. Vamos a hacer la boca dentro de la barba, la boca. Vamos a hacer una sonrisita así. Una sonrisita. Recuerden que esto es un arte bien sencillito, ¿verdad? Que quiero que ustedes se vayan calentando con este tipo de dibujos así. Para que ustedes se inspiren y hagan algo más elaborado. Entonces ya hicimos la cara de José. Ahora, vamos a hacer la zona, vamos de José, brincamos a María por aquí. María va a estar por aquí al ladito. Vamos a hacer como un óvalo. Un óvalo en la, al lado de José, así. Dejando un pequeño espacio entre ellos. Se va a hacer la cara de María, ¿ok? Saludos a Elsie Rodríguez, de Vega Baja, qué bueno. Y Diego también, qué bueno que están por ahí. Disfrutando de nuestros cartoons. Mira, vamos a hacer el óvalo por aquí cerquita, nuevamente lo repito. Un óvalo aquí al ladito de José, de la cara de José, ahí. Se va a hacer la cara de María, y entonces de la Virgen María, y vamos a ver. Seguimos, poco a poco. Ahora vamos a hacer el velo, como un velo, desde aquí, no desde arriba, sino un poco más aquí hacia la derecha, así. Vamos a hacer una curva larga que va a ser el velo. El velo de la Virgen María ahí. Bien sencillito, bien fácil. Oye, y ahora, vamos a hacer ahora la zona del cabello. La zona del cabello de la Virgen María. Saludos a Elsie. Qué bueno. No, bueno, ya se ve a Elsie, está por ahí todavía. Qué bueno. Él pone aquí el cabello. Así. Después hacemos otra curvita así. Ahí tenemos el peinado en la parte de adentro de la, del velo de la Virgen María, ¿ok? Muy bien. Poco a poco. Seguimos poco a poco. Ahí lo ven bien. Vamos a acercar un chinchín para que lo veamos más de cerca ahí. Eso. Muy bien. Entonces. Voy a poner esto por acá. A lucecita. Voy a poner por aquí un poco más favorable. Muy bien. Entonces, seguimos con la Virgen María. Mire, vamos a hacerle la zona de la ceja, bien arriba del peinado, bien arribita. Unas cejitas ahí. Y luego de la ceja, vamos a hacer los ojos igual que José. Una pequeña curva en el mismo centro de la cara, así. Como si estuviese con los ojitos un poco cerrados, mirando hacia abajo, así mismo, muy bien. Sonrientes, simpáticos. Ahora voy a hacer una sonrisita igual que la de José. Con esos dibujitos bien fáciles, sencillitos. Estamos nuevamente retomando los videos de YouTube. Perdón, de Facebook Live. Así que poco a poco volvemos a entrar en calor. Entonces, vamos a seguir haciendo por aquí la túnica de María. Vamos a hacerle por aquí un pedacito de la túnica que baja por el lado de la cara, así. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer una pausita. Vamos a brincar ahora aquí a la... Entonces hacemos el mismo de estudio por aquí, arriba, un poquito más abajito, y otro, aquí va a estar Jesús, el mismo de estudio. Vamos a hacerlo en el centro, dejando un espacio aquí entre María y José. Más abajito vamos a hacer ahora al mismo de Jesús, por aquí. Vamos a comenzar, lo vamos a hacer como si fuese como una cunita bien rústica, bien sencillita.
Ok. Saludos a Verónica, que está por ahí, Stuart, qué bueno. Merry Christmas. Entonces, tenemos por aquí, vamos a hacer un círculo la virgencita. Bueno, yo hicimos la virgencita, falta unos detallitos, pero vamos a empezar con el niño aquí, el niñito Jesús. Voy a hacer un óvalo, así, un óvalo. Que va a salir la cuna del niñito Jesús, ¿no? Así. Un óvalo, vamos a hacer un óvalo. Lo podemos hacer ahí, o quizás un poquito más arribita, ¿verdad? Yo creo que se ve bien, pero vamos a hacerlo un poquito más arribita. Un chinchín nada más, un poquitito nada más. Ahí un óvalo grande, que esa va a ser la cuna del niñito Jesús. Y piensa que está un poquito de lado, ¿verdad? Así, un poquito de lado esa cuna. Muy bien, un óvalo. Este óvalo vamos a hacer un poquito inclinado. Entonces, ahora vamos a hacer la zona de la cara aquí del niñito Jesús. Otro óvalo, bien cerquita, en este extremo del óvalo, así. Otro óvalo ahí, muy bien, poco a poco. Vamos a ver, seguimos poco a poco, ¿verdad? Entonces, aquí en el niñito Jesús vamos a hacer los ojitos igual que José y María. Esta vez vamos a intentarlo un poquito así inclinado. Yo voy a estar así como que inclinadito, hacia abajo hacemos las curvas. Los ojos son así, del niñito Jesús. ¿Ok? Como los paréntesis hacia abajo y pequeñitos. Entonces vamos a hacerle solo la boquita. Los rasgos de los bebés son un poquito más básicos que los adultos. ¿Vamos bien? Alright. Entonces vamos a hacerle aquí en la frente una pulguita como representando un poquito de pelo. Y el pelito va a ser así en la frente del niñito Jesús. Va a ser un mechoncito de pelo, sencillito. Tiene un cabellito ahí curvo. Muy bien. Se va a estar en la frente del niñito. Entonces, ahora hacemos parte de lo que es la indumentaria del niñito Jesús ahí en la cunita. Vamos a hacer como una letra Y. Imagínense como una letra Y aquí así. Como una letra Y. ¿Verdad? Como una letra Y. Entonces, seguimos poco a poco. Ya hicimos la carita José, de María, carita bonito Jesús. Y vamos a seguir, volvemos otra vez acá con... Ah, bueno, antes de ir a los demás, terminamos con la cunita alrededor de la cuna aquí. Vamos a, en el centro, vamos a comenzar a hacer como unas curvitas. Y que aparezca o represente como lo que era una... Unos montoncitos de pajitas que tenía ahí yo en la cunita, era como una paja. Unas curvitas alrededor de la cuna. Representando así como la paja que ellos recolectaron para poner en la cunita. Entonces, allá tenemos la cunita. Vamos a terminar la cunita de una vez. Vamos a hacer las patitas en la parte de abajo. La parte de abajo así. Vamos a pensar como un rectángulo. Un rectángulo que son unas patas de madera así. Un rectángulo en la parte de abajo. No tiene que ser tan perfecto, ¿verdad? Entonces, ya terminado la cunita y Jesús ahí, vamos a ir a José, al cuerpo de José. Vamos a continuar con el cuerpito de José. Vamos a hacer desde la cara hacia la cuna un trazo y por aquí otro trazo del cuerpo. ¿Vale? Así que comenzamos desde la cara, un poquito más adentro de la cara, un trazo hacia la cuna, así, vertical, por aquí. Y otro trazo vertical va a ser por aquí también desde la túnica. No hasta el mismo nivel de la cuna, sino un poquito más arriba, como hasta aquí. Tiramos otro trazo así. Yo creo que está bien hasta ahí. Le dejamos espacio. Y aquí lo unimos a la cuna, así. O sea, va a ser la túnica. La túnica que se usaba en esa época, ¿verdad? Allá en Medio Oriente. Muy bien. Entonces ya tenemos básicamente el cuerpo de José. Vamos a hacer aquí como una letra Y también en el centro, aquí. En el pecho vamos a hacer como una Y así. Ahí tenemos como una Y. Es parte de la túnica. Muy bien. Y entonces, saludos Juan Carlos. Hola. Espero que esté haciendo el dibujo también. Y aquí, vamos a hacer ahora el brazo de José. Vamos a pensar en un rectángulo así, bastante grande. Y termina un poquito más delgado ese brazo ahí.
Y entonces ahora representando la mano, José, algo bien sencillito, una curva que es como una letra U, así, una letra U, algo sencillito, ¿verdad? Muy bien. Y entonces, ya casi terminamos ahí con José, vamos a hacer un pedacito más de túnica, esta túnica que está por aquí, vamos a hacer un pedacito como si se le viese por aquí también, como una letra L, parece una letra L, ¿verdad? Al revés ahí, una letra L. Muy bien, ya tenemos ahí a José, ahora vamos a la Virgen María, vamos a terminar con el cuerpo de la Virgen María. De igual manera, vamos a tirar un trazo desde la cara hacia la cuna, aquí desde la cara hacia la cunita, ahí. Un poquito más vertical, vamos a hacer un poquito más vertical. Bajando, así un poquito bajando, ahí está mejor. Y entonces, ahora sí le hacemos parte del cuerpo también, como decimos a José, bajando y hacia adentro. Bajando por la túnica por aquí y ahora hacia la parte de adentro que toque la cuna ahí del bebé Jesús, ahí, el niñito Jesús, ¿verdad? Carla González, saludos. Himalay Torres, saludos también. Alright, están quedando muy bien, espero que sí, que estén quedando muy bien. Aquí vamos a hacer una letra L, parte de la túnica como hicimos con José aquí, vamos a hacer una letra L así. Ahí, que tenemos ya la túnica por acá y por acá. Y a la Virgen María, pues yo creo que está muy bien ahí. Pues hacemos un pedacito de brazo aquí así. También. Parte como si fuese un rectángulo. Y hacemos un puñito aquí así. Si le cabe, ¿verdad? Eso es bueno siempre ver que le quepa, ¿verdad? El dibujo. Si no, pues siguen reduciendo un poco el tamaño, ¿verdad? Si tiene un pedacito de papel. Un espacio muy diminuto y muy pequeño. Pero ya estamos bastante bien con José, la Virgen y el niñito de su, algo bien sencillito. Bien, ahora vamos a hacerle, ¿verdad? Ya estaban como en un pesebre, ¿verdad? Vamos a hacer el pesebre. Ahora vamos a hacer un techito aquí, que sea casi como, así de dos aguas, como le dicen, que es como un pequeño triángulo así. Vamos a comenzarlo aquí en el mismo centro. Por encima de ellos, este puede ser un poquito más alto. Aquí para que José quepa ahí. Muy bien, yo creo que está bien hasta ahí. Y entonces le hacemos otras líneas paralelas, otras líneas paralelas. Ajá, mi amigo Tincito, saludo Tincito, está por ahí. Creo que está haciendo también conmigo el dibujo. Ahora hacemos otra línea paralela, paralela a esta línea que hicimos como tipo triángulo y acá también. Por esa línea diagonal, hacemos una línea, otra línea paralela, paralela. Ahí, muy bien. Eso es, espero que lo estén haciendo muy bien. Entonces, ahí tenemos ya el techo de el pesebre. Vamos a hacer de igual manera dos líneas a este lado y dos líneas a este otro, que serán estas líneas verticales acá del pesebre, y este lo vamos a terminar un poquito más arriba también para que se vea ese efecto de perspectiva. Aquí un poquito más arriba, no lo vamos a llevar hasta acá, un poquito más arribita. Dos líneas verticales así y otra línea, esta segunda línea que sea paralelo. Ok, ahora sí, ya tenemos el techito de el pesebre, ¿verdad? Alright, muy bien. Ani García, saludos. Qué bueno, está conectado. Entonces, ya tenemos el pesebre, José, María, el niño Jesús. Bueno, pero como que hemos avanzado bastante, pero como que se ve un poquito. Como que le hace falta algo más, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Le hace falta algo más? Claro que sí. Bueno, vamos a ver qué podemos añadirle. ¿Qué podemos añadirle? ¿Qué más? Ahora, ¿qué le añadimos? ¿Qué le añadimos ahí? Una estrellita, ¿verdad? La estrellita de Belén, ajá. Vamos. Fíjense, los que no saben hacer, muchos que no saben hacer estrella, ¿verdad? Pero yo le voy a indicar de una manera sencillita. Ah, por ahí también es un burrito. Le podemos añadir, ajá, una estrellita. All right. Uh-huh. Ah, pero eso va más adelante, ese dibujito por ahí, que me dice. Podemos hacerlo más adelante.
una vaquita, ¿verdad? Pues bueno, ellos usaban, ellos tenían un buey, ¿verdad? Un buey, que es una vaca. Vamos a empezar con la estrellita, mira. Podemos hacer una estrellita aquí en el mismo tope. Podemos empezar con una estrellita pequeñita. Una vaquita, ¿verdad? Dice una vaquita. Entonces vamos a hacer una estrellita. Miren cómo la vamos a hacer, bien fácil. Vamos a hacer como una... Imagínense que esa puntita es la puntita de una flecha, así. Vamos a hacer como una flecha. Es una flecha, ¿verdad? Es una flecha. Pues mira, vamos a hacer como una flecha aquí arriba. Vamos a comenzar como una flecha, así. Y luego que hagamos esa flecha, vamos a pensar en un triángulo arriba de esa flecha. Vamos a hacer un triángulo hacia arriba, así. O la punta de una flecha, ¿verdad? Es una flecha, la punta de una flecha. Para los que no sepan, mira, dibujar estrella, una flecha, ¿verdad? La punta de una flecha. Y ahora, vamos a tirar un trazo horizontal, así horizontal, un poquito más arriba de la mitad. Un trazo horizontal, por ese triángulo. Ajá. Un trazo horizontal. Angie, saludo a Angie. Angie dice un ángel. Mira, un angelito puede estar por aquí, ¿verdad? También, oye, eso es buena idea. Vamos a hacer un angelito. Y entonces, aquí, desde esa línea horizontal, ahora la vamos a pegar al centro de la estrella aquí, al centro de la punta de la flecha que hicimos, mira. ¿Verdad? Vamos a tirar un trazo ahora hacia, hacia el centro de la punta de la flecha que hicimos. Ahora se formó una estrella, ¿verdad? Oye, me quedó bastante bien, ¿verdad? Tenemos ya la estrella, le podemos hacer un brillito. El brillito lo hacen con lápices de colores, con marcadores. Le hacen un brillito así, después el de colores, diferentes colores, un brillito. Ajá. Ajá. Entonces vamos a hacer, oye, podemos hacer un angelito, ¿verdad? Un angelito por aquí sencillito, como que en el pechito del pesebre, algo asomado por aquí, mira. Vamos a hacer un angelito haciendo un círculo. Voy a improvisar un poquito con el angelito, ¿verdad? Un círculo. Y entonces vamos a hacer el cuerpo por aquí. Así, un poco el cuerpo por aquí. Va a ser sencillito, ¿verdad? Porque tenemos otros personajes más, ¿verdad? Ahí. Saludos a Ali, que está por ahí, Sari, bueno, y William también. Mira, el ángel, vamos a hacerlo así, mirando, mirando, vamos a hacerlo mirando hacia abajo, así. Dos puntitos y una curvita, puede ser que esté una curvita y está mirando hacia el lado, ¿verdad? Hacia la estrella. O también lo podemos hacer algo sencillo, dos círculos. ¿Qué pasó? Dos círculos así. Sencillito. Y si vamos a mirar al niñito esta dirección, en esta dirección es que tiene que poner el puntito aquí de la pupila y la zona del iris aquí. Muy bien. Entonces, vamos a hacerlo feliz, ¿verdad? Feliz. Un niñito feliz. Vamos a ponerle las orejitas, que vamos, piensan en una letra C, una letra C. Florian, el Mari, qué bueno, saludos. Una letra C por aquí así, y por aquí otra letra C también. Ahí. Y va a ponerle cabellito al ángel, ¿verdad? Puede ser en la misma frente o por encimita, ¿verdad? Así, va a ponerle un cabellito al ángel, así. Está aquí, ¿verdad? Al ángel, ¿verdad? ¿Qué va? Ah, eso es la aureola. Eso, vamos a pensar en un óvalo, ¿verdad? Así, un óvalo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Ven aquí? Unas alitas, ¿verdad? Vamos a hacer unas alitas sencillitas, mira. Las alitas vamos a hacerlas saliendo como de entre el cuerpo y la cabeza. Una curvita. Esto parece una jota, ¿verdad? O un ganchito. Hacemos otra curvita y otra curvita. Esas curvitas vamos a hacer... Grande, mediana y pequeña. Así por aquí, una grande, otra mediana y otra pequeña. Ahora sí, ¿verdad? Oye, está bien bonito ese ángel ahí. Gracias por la sugerencia. Y ahora, mira, vamos a exacto. Vamos a hacer por aquí un... Vamos a hacer, mira, ahí tienen dos animalitos, ¿verdad? Un burrito y un buey. Un pajarito. Vamos a ver, un pajarito por aquí, ¿verdad? Un pajarito lo vamos a hacer a lo lejos, así. Pajarito a lo lejos. Entonces,
Vamos a hacer de los animalitos. Vamos a hacer un burrito aquí. Ok. Ahora, vamos a hacer un burrito. Mira el burrito, vamos a hacer bien sencillito. Vamos a hacer un óvalo. Un óvalo. En esta altura, más o menos por la mitad de, de esta columna por aquí. Más o menos por la mitad, un óvalo. Un óvalo, ahí se está asomando. Va a estar por detrás, así asomándose. Va a estar por detrás. Así pues tienen más espacio y todo está más concentradito. No estoy poniendo el burro bien lejos. Voy a poner acá el buey bien lejos tampoco, ¿verdad? Entonces, mira, está dibujando. Entonces, vamos a hacerle en ese óvalo. No, mira, está saliendo tu mano ahí. Mira la otra. Mira, está dibujando conmigo el PCR, ¿sí? Alright. Mira, vamos a hacer unas orejas a ese burrito. Vamos a hacerla bien grande, así bien grande. Una oreja bien grande, una por aquí. Y no tiene que ser del mismo tamaño o de la misma postura. Vamos a hacer otra oreja así bien grande. A ese burrito. Y entonces vamos a hacer un trazo en el centro. Una curvita en el centro. Muy bien. Y ahora vamos a hacerle el hocico. Es una curva, así una curva. Una curva en el hocico. Entonces vamos a hacerlo en la parte de arriba, en la parte de arriba de ese burrito. Vamos a hacer el cabellito, el cabellito. Saludos a Ulma. Entonces aquí en el centro vamos a hacer un cabellito así, el burrito, como una pollinita, un cabello en el centro aquí, una pollinita, una pollinita. Entonces vamos a hacer los ojos bien pequeñitos, así pegaditos, que se vea bien, bien bonito, bien sencillito. Y ahora, la parte de, de los chicos, de las fosas nasales, podemos hacer un óvalo o una curvita. Vamos a hacer una curvita representando las dos fosas nasales. Una curvita. Las curvitas son así. Parece como una letra U al revés, ¿verdad? Y ahora, una sonrisita al burrito, que así. Puede ser un poquito de lado, ¿verdad? Para que darle un toque divertido y variado. Puede ser de ladito. Entonces, vamos a hacer el cuerpo que se va desde la cabeza así. Hacia el lado, diagonal. El cuello. Diagonal. Lo pone un poquito curvo. Un poquito curvo ese trazo. Si lo hicieron muy lejito, le hacen una patita por ahí, ¿verdad? Le hacen una patita por aquí así. O sea, cuadrado. Y hacen así. ¿Okay? La patita puede ser así, un rectángulo, y hacen un trazo diagonal en la parte de abajo. ¿Okay? Entonces vamos ahora al otro lado. Vamos a hacer un buey, pero un buey de la miniatura, sencillito, un cartoon de un buey, entre la mula y el buey, ¿verdad? Ellos están. Vamos a hacer más o menos parecido al burrito. Vamos a hacer aquí una letra U mayúscula, una letra U mayúscula aquí. Bien retiradito, se va a hacer la parte de la cara de nuestro buey. Una letra U mayúscula así. Algo separado, separado. ¿Ok? Como una letra U. Y ahora, vamos a hacer en la parte de arriba, la parte de los cuernos de nuestro buey. Vamos a hacer un poquito de cabello aquí, así, con una letra U bien pequeñita. Y arriba como un rectángulo. ¿Ven? Como unas letras U y un rectángulo. ¿Ven? Esa es la carita de nuestro buey. ¿Ok? Entonces. Bueno, Lorian. Saludos, Lorian. Entonces, vamos a hacer aquí los cuernitos, que es como un triángulo pegado. Y aquí también otro cuernito bien chiquito, nada muy, muy grande, solo pequeñito, más cuernito. Y ahora vamos a hacer debajo de los cuernitos, entonces hacemos las orejas hacia los lados. Vamos a pensar como una hoja de un arbusto o una hoja de una planta. Por aquí vamos a hacer esa orejita que parece como una hoja, y aquí también hacia el lado. Muy bien. Entonces, oye, si está teniendo mucha lluvia, ¿verdad? Pero no importa, eso no nos va a detener. Ya tenemos ahí las orejitas,
Le podemos hacer una línea en el centro, así, parece una hojita. Y hacemos el cuerpo de igual manera que hicimos el burrito. Un trazo diagonal y por aquí también diagonal. Y ahí se ve como si estuviese detrás del pesebre. Ahora vamos a hacerle los rasgos de la carita de nuestro buey. Vamos a hacer como hicimos el burrito, un hocico aquí, así. Un hocico. Ahí entonces, ya tenemos el hocico. Y vamos a hacer ahora las fosas nasales y la boca. Las fosas nasales pueden ser un poco distintas a este. Puede ser un óvalo. Un óvalo pequeñito, sí. Un óvalo pequeñito. Se pueden poner una sonrisita de ladito, así bien pequeñita, puede ser. ¿Verdad? Y nuevamente para variar un poco. Entonces, los ojos. Vamos a hacer los ojos. Vamos a hacer los ojos igual que el burrito, ¿verdad? Para que se vea tierno también ese huesito ahí. Ese es tierno, sencillito, bonito. Muy acogedor, muy acogedor. Bueno, pues, oye, estamos llenando esta linda estampa navideña del pesebre, ¿verdad? All right, oye, pues ya hemos avanzado bastante. ¿Qué más podemos añadir? Podemos añadirle, mira, una, vamos a añadirle, voy a poner el pajarito por aquí. Vamos a añadir una banderita, pues este es un pesebre puertorriqueño, ¿verdad? Decimos aquí, vamos a añadirle una banderita por aquí. Voy a ponerla, me imagino que vamos a ponerla aquí, para que se vea, hacemos un rectángulo para acá. Ahí, ¿verdad? Ahí yo creo que se va a ver bien. Se va a ver derecho ahora ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí se ve, hacemos un rectángulo en la parte del centro, que es como un triángulo, ¿verdad? Ahí se ve bien. Entonces, ya teniendo eso, la estrellita, recuerden la estrellita en el centro, hagan como la punta de una flecha, así. Después van tirando un trazo horizontal y van uniendo ese trazo a la flecha, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer aquí dentro. Pero podemos, si quieren que no se vea la parte de adentro de la estrella, pues lo borramos, borramos esa parte, estas líneas extra que están dentro de la estrella, la podemos borrar, ¿verdad? La podemos borrar para que se vea un poquito más auténtico. Ahora sí, se ve un poquito mejor la estrella. Entonces, las franjas son tres rojas y dos blancas, ¿verdad? Tres rojas y dos blancas. Así que hacemos una para la roja. Aquí está la blanca. Perdón, la roja. Aquí está la blanca y roja. Perfecto. Hacemos una, dos, tres, cuatro líneas horizontales. Cuatro trazos. Hacemos cuatro trazos en la parte de adentro de la bandera. Cuatro trazos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Rojo, rojo y rojo. Sí. Son cuatro trazos dentro para lograr la bandera de Puerto Rico, ¿verdad? Cuatro trazos. Una estrella en el centro y azul y rojo. Muy bien. Hoy tenemos la banderita. Podemos añadir unas estrellitas alrededor, ¿verdad? Si tienen color, si tienen algunos detalles relacionados con pintura, pues lo podemos hacer, le ponemos estrellitas o con el mismo lápiz y marcador podemos añadir otras estrellitas alrededor de esta manera, por aquí, por acá, una estrellita, unos círculos, ¿qué más? Entonces también, si quieren añadirle por aquí algo más auténtico a lo que es el pesebre, ¿verdad? Le podemos añadir unas pajitas por aquí, si acaso por aquí la podemos añadir como unos triangulitos así. Por aquí también unos triángulos que quizás cerquita de ellos, de José, del mismo, la misma cunita de aquí. Entonces, ¿qué más? Bueno, pues yo creo que estamos bastante completos, ¿verdad? Con este pesebre. Le pueden dar textura a la madera así, ¿verdad? Si quieren después, hacen unas curvitas, le hacen unos trocitos así, una textura de curva, aquí le dan unas curvitas así para que se vea que es madera. Aquí también, hacen unas curvitas así, unas curvitas en las tablitas para que se vea que es madera, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ya casi, ya lo terminamos, ¿verdad? Ese pesebre
iniciando el encendido navideño de Héctor Ávila Art. Así que bueno, yo creo que ya estamos con eso. Espero que lo hayan disfrutado, practíquelo, ¿verdad? Si no lo le salió muy bien a este mismo video, le podemos dar pausa y play, ¿verdad? Nuevamente, va a estar grabado, así que lo pueden ver. Y recuerden para mañana, este es el mismo dibujito. Le pasan marcador, ahora con calma, le pasan marcador, lo colorean y me lo envían para postearlo por ahí, me gustaría verlos y que la gente vea su lindo arte que han hecho. Así que me lo envían por aquí, por esto, ¿verdad? Y pues espero que lo hayan disfrutado. Mira, pues, para mañana, recuerden, para mañana la exposición de pintura navideña de mis queridos amiguitos, amigas y amigos que me han enviado. Va a estar bien nítido, está bien bonito, bien variado. Mañana a las 6 por mi canal de YouTube, Héctor Ávila Art, exposición navideña. Y bueno, pues nos vamos. Vámonos con una cancioncita, ¿sí? Nos vamos. Vámonos, que ya el dibujo se acabó. Vámonos, que ya el dibujo se acabó. Que no me da la gana, que no me voy a ir hasta por la mañana. Que no me da la gana, que no me voy a ir hasta por la mañana. Gracias, chicos. Qué bueno verte otra vez. Feliz Navidad. Feliz encendido navideño. Y bueno, nos vemos ahora en otro dibujo, nos vemos en el próximo dibujo. Así que felicidades para todos, me lo envían el arte trazadito, coloreado, y hasta el próximo dibujo, ok. Sí, ya nos vemos mañana, la exposición a las 6 en el canal de YouTube. Nos vemos. Adiós. Dile adiós, Yeye. Dile adiós. Un duendecito por aquí, un duendecito. Bye bye.